Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal de Sin Ver Cómo. Mi nombre es Ricardo y les doy las gracias por acompañarme en esta ocasión. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos de Utilizando Windows con NVDA. Esta es ya la séptima entrega de esta serie, así es que si no han checado los videos anteriores, pues los invito a que revisen estos videos. Aquí en la descripción voy a dejar el enlace para que puedan acceder a la lista de reproducción y no se pierdan nada de esta serie de Utilizando Windows con NVDA. En esta serie ya hemos visto desde cómo podemos instalar en este lector en nuestro sistema utilizando copias portables o utilizando el archivo que podemos descargar desde la página oficial. También hemos visto cómo podemos configurar algunas partes de NVDA para que se ajuste más a nuestras necesidades. Vimos también cómo podemos hacer uso de la ayuda de teclado para que podamos familiarizarnos con la distribución de nuestro teclado, ya que pues no siempre vienen las teclas en la misma posición, sobre todo pues cuando estamos hablando de computadoras portátiles. Entonces vimos también cómo activar esta ayuda para que se nos haga más fácil el familiarizarnos con la distribución de nuestro teclado. También ya vimos cómo podemos acceder a la información que Windows nos ofrece, ya sea el volumen, ya sea la red a la que estamos conectados, la batería si es que estamos utilizando una computadora portátil. Vimos también cómo podemos movernos entre las diferentes carpetas del sistema, cómo podemos crear carpetas, cómo podemos mover o copiar archivos entre las distintas carpetas de nuestra computadora, así como también vimos cómo podemos crear accesos directos para que tengamos a la mano la información que más ocupemos. Vimos también cómo podemos explorar internet utilizando el lector de pantalla a través de exploradores como Microsoft Edge. También vimos cómo podemos configurar la información que nos ofrece el sistema, ya que en ocasiones puede ser mucha información la que nos dé al estar utilizando este lector, o puede ser que haya información que necesitemos y de momento no nos las esté proporcionando. Pues ya vimos también cómo podemos configurar esta información. Entonces, pues estas son algunas de las cosas que hemos visto en los videos anteriores, así es que si algo de esto es de su interés y no han checado el video correspondiente, pues aquí les dejaré la lista de reproducción para que puedan acceder a esta información. Bueno, pues esto es en los videos anteriores. En este video lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar el cursor de revisión para poder acceder a texto que en ocasiones no es accesible con las flechas de navegación. Hay texto en algunas ventanas donde, pues, si nosotros movemos las flechitas, simplemente no podemos acceder a él. Y pues vamos a ver cómo podemos acceder a este texto para poder copiarlo o simplemente pues para saber, por ejemplo, cómo está escrita alguna palabra que necesitemos. Y todo esto lo vamos a hacer utilizando el cursor de revisión. Bueno, en este caso voy a abrir una ventana donde hay información de este tipo que no se puede leer con las puras flechitas, para ver entonces cómo utilizar el cursor de revisión. Voy a abrir la ventana de información del sistema. Inicio ventana, búsqueda ventana, cuadro de búsqueda, información del sistema, información del sistema, diálogo, árbol, nivel 0, resumen del sistema. Bueno, aquí le voy a dar una vez tabulador para poder acceder a la lista. Listo, una lista. Ahí ya estoy en la lista. Entonces, aquí si yo bajo, por ejemplo, con flechas. Nombre del software, valor, Microsoft Windows 11 OM1 de 41. Aparentemente, pues me está leyendo la información. Pero si yo quisiera copiar esta información, simplemente, pues de la manera como normalmente lo podría hacer, no se puede. Si yo quisiera, por ejemplo, copiar, en este caso, este renglón que versión, me dice, nombre del software, valor, Microsoft Windows 11 OM1 de 41. El tipo del sistema, la versión del sistema operativo que estoy utilizando, simplemente daría control C. Pero en este caso, si presiono control C,
no me estaría copiando el texto. Si yo presiono, por ejemplo, Shift y flecha hacia abajo. Versión, valor, 10.0.22.000, compilación 22.2 de 41. No me selecciona, ya que se pasa al siguiente renglón. Entonces, ¿cómo es que yo puedo copiar este texto? Pues haciendo uso del cursor de revisión. Lo voy a poner nuevamente flecha hacia arriba. Nombre del software, valor, Microsoft Windows 11 OM 1 de 41. Y para utilizar este cursor de revisión, depende del teclado que yo esté ocupando, dependiendo de la configuración del teclado que yo tenga en mi máquina, porque si mi computadora tiene teclado extendido, que es el que trae la parte numérica, además de las letras, que del lado derecho de las letras trae el teclado numérico, bueno, lo que tengo que hacer es desactivar el bloqueo de números. Y de esta manera, con los números, puedo yo entonces mover el cursor de revisión. Pero si estoy ocupando una computadora que no trae ese teclado, entonces tengo que hacer combinación de teclas para que pueda yo entonces utilizar esta forma de revisión. Y vamos a ver entonces cómo podemos hacerle. Bueno, en el teclado numérico, La fila de teclas 7, 8 y 9 me desplazan por las líneas. El 7 me manda a la línea anterior de texto, el 8 me lee la línea actual y el 9 me manda a la línea siguiente de texto. Esto es utilizando el cursor de revisión y utilizando el teclado numérico en un teclado extendido, en un teclado completo. Si yo estoy utilizando una computadora que no trae teclado numérico, entonces yo tendría que configurar mi teclado como teclado de portátil para que yo pueda entonces, con una combinación de teclas, acceder a esta parte del cursor de revisión. Y, por ejemplo, para la línea anterior, tengo que presionar la combinación de teclas, tecla modificadora más la flecha hacia arriba. Tecla modificadora más flecha hacia arriba es línea anterior. Tecla modificadora más flecha hacia abajo es línea siguiente. Y tecla modificadora más shift más punto es línea actual. Entonces, si yo presiono tecla modificadora más flecha hacia arriba, me estaría desplazando a la línea anterior. Inicio, nombre del software, valor, Microsoft Windows 11 OM. Si yo presiono Shift más tecla modificadora más punto, nombre del software, valor, Microsoft Windows 11 OM. Me lee la línea actual. Y si yo presiono tecla modificadora más flecha hacia abajo, me estaría leyendo la línea siguiente. Entonces, esta es las dos formas, ya sea teclado extendido o teclado de portátil. Esto es para cuando queremos leer por líneas. Cuando queremos leer por palabras, en el teclado numérico es 4, palabra anterior, 5, palabra actual y 6, palabra siguiente. En este caso, por ejemplo, ¿de qué me sirve a veces la palabra actual? Bueno, en ocasiones queremos saber específicamente cómo se escribe una palabra y nosotros, utilizando este cursor, podemos deletrearla de manera fonética para que sepamos exactamente con qué letra va escrita nuestra palabra. Entonces, cuando hay teclado numérico, es 4, palabra anterior, 5, palabra actual, 6, palabra siguiente. Cuando no tenemos teclado numérico y estamos en una portátil, es la combinación de teclas, tecla modificadora más control más flecha izquierda para palabra anterior. Para la palabra actual es tecla modificadora más control más punto. Y para la palabra siguiente es tecla modificadora más control más flecha derecha. Entonces, vamos a ver, tecla modificadora más control más flecha derecha. Del. So. Ahí ya fui avanzando por palabra. Y si me quiero regresar, palabra anterior es
tecla modificadora más control más flecha izquierda. Del. Nombre. Y ahí ya me fui regresando por palabra. Si yo lo que quiero es leer la palabra actual, entonces es tecla modificadora más control más punto. Nombre. Y me lee el nombre, la palabra sobre la cual está el cursor. Si yo quisiera deletrear toda la palabra, entonces puedo presionar tecla modificadora más control y dos veces el punto. Nombre. N-O-M-B-R-E. Y la va deletreando. Entonces, esto es para desplazar el cursor de revisión por palabra. Y si yo lo que quiero es desplazar el cursor de revisión por carácter, si estoy ocupando un teclado extendido, entonces es 1, carácter anterior, 2, carácter actual y 3, carácter siguiente. Esto es si estoy ocupando un teclado extendido. Si estoy ocupando una computadora portátil que no trae el teclado numérico, entonces carácter anterior es tecla modificadora más flecha izquierda. Carácter actual es tecla modificadora más punto. Y carácter siguiente es tecla modificadora más flecha derecha. Y así es como vamos leyendo por carácter utilizando el cursor de revisión. Vamos a ver si es cierto. Para carácter siguiente, entonces es tecla modificadora más flecha derecha. O, M, B, R, E, espacio, D, E, L, espacio, S, O, punto y coma, espacio, V. Y de esta manera yo me voy desplazando con el cursor de revisión, carácter por carácter. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo encontrara un carácter que a lo mejor de repente no distingo bien, por ejemplo, si me está diciendo B o D, o si me menciona I y no sé si es una I latina o una Y, bueno, lo que puedo hacer es posicionar el cursor de revisión en la letra que yo quiero saber específicamente, y presionando tecla modificadora y el punto en dos ocasiones, me lee de manera fonética. Entonces vamos a ver, tecla modificadora más punto en dos ocasiones. Víctor. Y ahí ya me dice de manera fonética qué letra es la que está marcada o qué letra es la que tiene el cursor de revisión. Entonces, pues bueno, de esta manera yo puedo leer el texto con este cursor para poder saber específicamente cómo se escribe tal o cual palabra. Pero además de saber cómo se escribe, yo también puedo ocupar este cursor de revisión para poder copiar, para poder poner en portapapeles este texto y pegarlo en cualquier otro lado, si es que yo quisiera, por ejemplo, buscar información acerca de algo. En ocasiones, cuando hay algún mensaje en el sistema, por ejemplo, un mensaje de error y todo esto, ese texto por lo general no se puede leer utilizando las puras flechitas, pero sí se puede leer utilizando el lector de revisión. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar ese texto para poder copiarlo y de esta manera pues buscar información al respecto, ¿no? Entre otras utilidades que uno le puede dar a este cursor de revisión. Pero entonces vamos a ver cómo es que podemos hacer esto, cómo podemos copiar este texto utilizando el cursor de revisión. Bueno, aquí yo estoy más o menos a mitad de mi renglón. Si yo lo que quiero es seleccionar desde el principio de este renglón, lo que puedo hacer es mandar el cursor de revisión al inicio del renglón. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer presionando la tecla de tecla modificadora más la tecla de inicio. Como les decía, no todas las computadoras portátiles traen las mismas teclas. Algunas traen más, algunas traen menos, y en ocasiones podemos encontrarnos con computadoras que directamente no tienen la tecla de inicio, la tecla de fin, la tecla de retroceder página o la tecla de avanzar página. Pero estas teclas las podemos
digamos así, la podemos sacar utilizando la tecla de función que traen estas computadoras portátiles. Normalmente la tecla de función se encuentra entre la tecla de control y la tecla de Windows. Como les decía, solamente en computadoras portátiles. En computadoras de escritorio o las que traen el teclado completo, esta de tecla de función no está presente. Entonces, si nosotros estamos en el caso que nuestra computadora no tenga directamente la tecla de inicio o la tecla de fin, y en este caso para mandar el cursor de revisión necesitamos presionar tecla modificadora más inicio, lo que podemos hacer es presionar la tecla de función más la flecha izquierda, y esto estaría dándome como resultado la tecla inicio. Entonces, para mandar el cursor estaría presionando tecla NVDA más función más flecha izquierda, y ahí yo ya mandé el cursor de revisión al inicio de este renglón. Si mi computadora sí trae flecha de inicio, entonces simplemente digo, perdón, si trae la tecla de inicio, entonces simplemente presiono tecla modificadora más esta tecla de inicio. Ahí yo ya tengo entonces mi cursor de revisión al inicio de donde quiero hacer mi selección. ¿Cómo voy entonces a hacer esta selección? Tengo que poner una marca de inicio para que a partir de ese punto empiece a seleccionar el texto. Y esta marca de inicio la voy a poner utilizando la combinación de teclas tecla modificadora más F9. Esto es indistintamente si estoy utilizando una computadora de escritorio o no. Es tecla modificadora más F9, pongo mi marca de inicio de selección. Inicio marcado. Ahí ya me dice inicio marcado. Entonces, de esta manera yo ya estaría poniendo mi marcador al inicio del renglón. Ahora, si lo que quiero es seleccionar todo el renglón, entonces voy a mandar mi cursor al final de dicho renglón. Si lo que quiero es seleccionar simplemente una palabra, pues entonces, como ya vimos, me puedo ir moviendo por palabra o por carácter, dependiendo qué tanto texto quiera yo seleccionar. Pero si yo lo que quiero seleccionar es todo el renglón completo, entonces mando mi cursor al final. Y esto lo puedo hacer presionando la tecla modificadora más la tecla de fin. Y si mi teclado no trae tecla de fin, entonces es tecla modificadora más función más flecha derecha. Y ahí yo ya puse mi cursor al final del renglón. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, poner la marca de final de selección para que pueda entonces copiar este texto al portapapeles. Y la marca de final de selección la voy a poner presionando tecla modificadora más F10. Si presiono una única vez F10, me estaría poniendo la marca. Pero si presiono tecla modificadora más F10 en dos ocasiones, ya me estaría copiando todo el texto a el portapapeles. Entonces vamos a hacerlo. Tecla modificadora más F10 en dos ocasiones. No se ha copiado al portapapeles. Nombre del valor Microsoft Windows 11 Home. Y ahí yo ya tengo mi texto en el portapapeles para que lo pueda yo pegar en cualquier aplicación. Vamos a ver si es cierto. Voy a abrir un bloc de notas. Inicio ventana. Búsqueda. Nivel 1, bloc de notas, aplicación, sin título, bloc de notas, editor de texto, edición, multilínea en blanco. Ahí ya tengo mi bloc de notas y lo voy a pegar simplemente con control V. Y puedo leer con la flecha hacia arriba. Nombre del software, valor, Microsoft Windows 11 Home. Y ahí yo ya tengo entonces el texto que acabo de copiar. Como vimos, la verdad es que esto puede ser muy útil cuando hay texto que necesitamos copiar por la razón que sea, y que con las puras flechitas pues simplemente no podemos acceder a él. Entonces vamos a ver nuevamente cómo lo copiamos para que no queden dudas. Me voy a regresar en blanco. Me voy a regresar a la ventana de información del sistema. En panel. Información del sistema diálogo. Buscar esto. Listo, una lista. Nombre del software.
Aquí ya tengo. Versión, valor 10.0.22.000, compilación 22.241. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar todo este renglón donde me dice nombre, versión, valor 10.0.22.000, compilación 22.241. La versión. Entonces, lo que hacemos es pongo mi cursor de revisión al principio del renglón, como les decía. Esto lo puedo hacer presionando tecla modificadora más inicio, y en caso de no tener la tecla de inicio, tecla modificadora más función más flecha izquierda. En caso de que tenga un teclado extendido, un teclado que traiga los números, también lo puedo hacer presionando tecla modificadora más shift más el número 1, y de esta manera pongo mi cursor de revisión al principio del renglón. Entonces, bueno, tenemos esta opción, tecla modificadora más inicio, en caso de que mi computadora tenga ahora sí que la tecla directa de inicio. Si mi computadora portátil no la trae, entonces puedo presionar tecla modificadora más función más flecha izquierda. Y si estoy ocupando un teclado extendido, entonces presiono tecla modificadora más shift más 1. Y de esta manera mi cursor de revisión está al inicio de este renglón. Bueno, una vez que ya tengo el cursor de revisión ubicado en la posición donde quiero que inicie mi selección, presiono la combinación de teclas, tecla modificadora más F9. Inicio marcado. Ahí me dice que el inicio ya está marcado, y como les decía, yo puedo mover mi cursor por palabra, por letra, por línea, y pues dependiendo de lo que quiera seleccionar. En este caso lo voy a mandar al final del renglón, y esto lo voy a hacer entonces presionando tecla modificadora más fin. En mi caso es tecla modificadora más función más flecha derecha, porque esta computadora no tiene directamente la tecla de fin. Entonces, tecla modificadora más función más flecha derecha. Cero. Y en caso de estar ocupando una computadora con teclado extendido, con teclado numérico, entonces sería tecla modificadora más shift más el número 3. Y mando mi cursor de revisión al final del renglón. Bueno, ya una vez que ya estoy posicionado en el lugar donde quiero que termine mi selección, lo que voy a hacer entonces es cerrar, poner el segundo marcador para que copie todo el texto. Y esto lo voy a hacer presionando la tecla modificadora más F10 en dos ocasiones. Sin soltar la tecla modificadora, voy a presionar dos ocasiones F10. Y me dice así: no se ha copiado al portapapeles, versión, valor 10.0.22.000, compilación 22.000. Si yo quisiera cerciorarme de qué es lo que tengo de texto en el portapapeles sin tener que pegarlo en otro lado, lo que puedo hacer es presionar tecla modificadora más la letra C y me lee el texto que tenga en el portapapeles. Versión, valor 10.0.22.000, compilación 22.000. Si fuese un texto muy largo, pues ahí me diría que es muy, muy grande la cantidad de texto y no me lo lee. Pero cuando es texto breve, sí me lee de esta manera para saber qué es lo que tengo en el portapapeles. Bueno, ya vi que sí es la selección que yo hice, entonces le voy a pegar en el bloc de notas donde pegué la línea anterior. Con mucho asterisco sin título, bloc de notas, editor de texto. Me cambio al bloc de notas y pego el texto. Ahí ya lo pegué, entonces flecha arriba para leer la línea anterior. Nombre del software, valor Microsoft Windows 11 Home. Y flecha abajo para leer la línea que acabo de pegar. Versión, valor 10.0.22.000, compilación 22.000. Y ya tengo esta información en un documento. Entonces, pues como vimos, la verdad es que copiar esta información, que en ocasiones no se puede acceder con las puras flechas, sí es posible utilizando este lector de pantalla NVDA. Pues espero que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así, los invito a darle su manita arriba, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para que cada vez que haya nuevo contenido les llegue la notificación y no se pierda nada de lo que se está compartiendo en Sin Ver Cómo. También los invito a que dejen sus comentarios para, pues, que sepamos qué es lo que les gustaría que estemos mostrando en este canal, así como también, pues,
les hago la más cordial invitación y al mismo tiempo pues les solicito que me ayuden a pues compartir esta información. La verdad es que uno nunca sabe a quién le está haciendo falta esto, entonces pues si ustedes me ayudan a compartir todo esto, pues le puede llegar a más gente y de esta manera pues que haya más gente que pueda enterarse de lo que estamos compartiendo en Sin Ver Cómo. También los invito a que le den una vuelta a las redes sociales de Sin Ver Cómo. Recuerden que estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en el blog de Sin Ver Cómo, donde pues estamos compartiendo cosas que espero sean de su interés. Y pues bueno, los invito a que visiten estas redes sociales. Bueno, pues por el momento sería todo en este video. Nuevamente espero que les haya gustado, que les haya servido. Les recuerdo que mi nombre es Ricardo. Les doy las gracias por acompañarme en esta ocasión, esperando contar con su compañía en videos posteriores. Por el momento, saludos y bye bye.